Hola televidentes, bienvenidos a esto que se llama Contagiarte. ¿Les gustaron las notas sobre la historia del origen de la danza, el teatro, la fotografía y la pintura? ¿No les parece increíble tantas cosas que han sucedido en la historia del hombre? Es impresionante todo lo que hemos hecho, nos ha rendido bastante. Además de pensar en eso, yo estuve analizando lo importante de la estimulación temprana. Sí, ese tema es muy importante que lo tengamos presente, ya que es necesario que aprendamos a estimular adecuadamente a los más pequeños, ya que ellos son las futuras generaciones. Entonces, el programa pasado les gustó, el programa de hoy los va a dejar más contagiados del arte. Nuestros invitados nos van a contar un poco más de cada tema, entonces empecemos con las artes plásticas. La semana pasada hablamos sobre el origen del arte y nos dimos cuenta de muchas cosas interesantes sobre su nacimiento. Podemos decir como hablaba Marcelo, el arte nace con el hombre. Ahora, con el paso del tiempo hemos ido especializando las técnicas y tenemos diferentes formas de expresarnos y hacer arte. Así vemos, por ejemplo, que existen escultores, músicos, escritores y muchos otros tipos de artistas. Hoy en nuestra sección de artes plásticas, Ángel Céspedes nos va a contar sobre los elementos compositivos básicos para crear una obra pictórica. Veamos la nota. El lenguaje visual es un sistema de comunicación que desarrollamos en el cerebro, relacionándolo con la manera como interpretamos lo que percibimos a través de nuestros ojos. Nuestro cerebro capta la información del mundo a través de unos componentes básicos, agrupándolos en formas más complejas. Así, una sucesión de puntos sería una línea y una agrupación de líneas daría como resultado un plano. El principal elemento de composición es el punto y lo podemos definir como la expresión gráfica más pequeña que podemos realizar sobre un plano. Utilizando solamente puntos en una composición se pueden lograr diferentes sensaciones. Una agrupación compacta generará una sensación de un gris oscuro, mientras que una dispersión de los puntos transmitirá la idea de claridad. La composición será una imagen que simula el volumen que percibimos en la realidad. Técnicamente, una línea es el trazo que deja el movimiento de un punto en un plano. Hay diferentes tipos de líneas y cada una produce un efecto determinado. Las líneas horizontales sugieren un movimiento de reposo porque los objetos que están paralelos a la Tierra están descansando. Entonces, cuando vemos una imagen del mar, ¿cierto?, una fotografía en ese horizonte da una sensación de tranquilidad, ¿sí? Eso es lo que sugieren las líneas horizontales. Las líneas verticales, por otro lado, sugieren un sentimiento de altura porque son perpendiculares a la tierra, extendiéndose hacia el cielo y da una sensación de altivez, de altura, de grandiosidad. El ejemplo lo tenemos en los actuales rascacielos que nos dan esa sensación de grandiosidad. Por otro lado, las iglesias, las grandes iglesias que nos presentan también esa imagen grandiosa, esa imagen que nos lleva de aquí desde la tierra hasta lo alto, ¿sí? Eso es un buen ejemplo. Las líneas diagonales generan una sensación de movimiento. Los objetos en posición diagonal son inestables porque no están ni verticales ni horizontales. Parecen estar en movimiento o a punto de caer. Un ejemplo para esto lo tenemos en el Estadio Olímpico de Beijing, el famoso nido de pájaros. En esa estructura vemos cómo las líneas diagonales parecen o dan la sensación de que la estructura no va a resistir y tal, pero es una obra de ingeniería sumamente compleja que evidentemente no va a caer. Tenemos además, por otro lado, las líneas curvas, suaves y un poco profundas,
recuerdan la forma del cuerpo humano, tienen un efecto agradable, sensual y suavizante en la composición. Como ejemplo, podemos citar un bodegón. En este bodegón podemos encontrar esas líneas de las que estamos hablando, esas líneas curvas, suaves, sinuosas. En un bodegón de frutas tenemos una pera que genera una sensación, ¿cierto?, de suavidad, una manzana, los bananos. Ese tipo de estructura, este tipo de composición de las que digo, el bodegón nos da un claro ejemplo de lo que son las líneas curvas. Cuando el hombre empieza a representar algo para los demás, descubre nuevas realidades. Así, con el origen de las artes escénicas, el hombre se descubre más a sí mismo. Dentro de las artes escénicas vamos a centrarnos en el teatro, y la nota va a ser sobre los componentes básicos de este arte. David Tapias, quien es promotor de teatro en el municipio del Peñol, nos va a contar todos sus conocimientos sobre el teatro. Bueno, el teatro está compuesto básicamente por cuatro elementos muy importantes. El primero sería el actor, que decimos pues que sin actor no puede haber teatro. El segundo sería la palabra, lo que el actor comunica, que muchas veces en el caso del teatro de mimos o en algunas representaciones, el actor o el director puede decidir omitir la palabra. También está compuesto por el espectador, que es finalmente quien ve el producto escénico. Y el director también podría ser parte de los elementos del teatro, que es quien construye la puesta en escena y le da la armonía a la obra de teatro. El texto teatral también es llamado guión, libreto, o en la jerga teatral se le conoce como la dramaturgia. La dramaturgia es una rama que nace en la antigua Grecia, cuando Esquilo, Sófocles, Eurípides, los grandes clásicos de la Grecia antigua, escribían sus obras de teatro para presentarla a los concursos y de esa manera poder adquirir el premio que se entregaba en Grecia. Entonces la dramaturgia, o el texto teatral o el guión, es la base de la cual los actores y el director parten para montar una obra de teatro. Quiere decir, muchas veces también se dice que la dramaturgia, el texto es un pretexto para llegar a un montaje, es decir, podemos coger la dramaturgia, es decir, la obra, la estructura dramática, y podemos escoger qué queremos llevar al escenario, o a partir de esa idea podemos desarrollar el montaje. Y también el actor puede escoger entonces con el director si se le hace una adaptación al guión, si le hace una adaptación a sus parlamentos. Entonces la dramaturgia es básicamente la base del teatro. Es un término también que nace en Alemania en 1900 y algo, cuando los directores en Alemania empiezan a preocuparse como por el cuento de la dramaturgia, porque antes el teatro no tenía ni director ni dramaturgo, simplemente era un asunto de donde los actores se reunían y creaban libremente. Entonces la dramaturgia es esa rama del teatro que se encarga de la escritura del texto teatral, del guión dramático. Bueno, la puesta en escena es un asunto que le compete al director, a los actores y al equipo de los técnicos. Entonces básicamente sería como cuando el pintor coge también y empieza con todos sus instrumentos, sus pinturas, a pintar y a componer una pintura, una obra de arte. En este caso la puesta en escena es recoger las luces, recoger el vestuario, recoger los actores, recoger todos los elementos que integran el teatro y lograr de eso una cosa, algo armonioso. En ese sentido, entonces también se puede considerar que una película es una puesta en escena, que lo que se hace en el circo es una gran puesta en escena, que algunos conciertos musicales son puestas en escena, que la ópera y el ballet son puestas en escena. En el caso del teatro, como para exponer algunos de los grandes representantes de la puesta en escena a nivel nacional, pues está el Teatro Matacandelas, que con sus puestas en escena de Angelitos Empantanados, La Chica que Quería Ser Dios, O Marinero y Los Ciegos, por mencionar solo algunas de sus obras, han logrado construir un conjunto de puestas en escena que ha sobrevivido a lo largo de 15, 20 años. También el Teatro La Candelaria de Bogotá, que el año entrante llega a 50 años de teatro, quienes con sus puestas en escena, con dramaturgias construidas por su mismo grupo de teatro, lograron trascender las fronteras del país.
llegar con el teatro colombiano y contar la historia de Colombia a través de su dramaturgia en muchos lugares del mundo. Actualmente se puede rescatar el trabajo a nivel internacional del Odín Teatro, dirigido por Eugenio Barba, quien a través de toda una investigación que hace de la antropología teatral, de todo el teatro a nivel mundial y de cómo se expresan las culturas, logra crear puestas en escena donde integra la música, las luces, la actuación, el vestuario, una especie de ritual. También, como director, podría decir que una puesta en escena es un ritual donde el público convive con el espectador y todos llegan a una comunicación, porque es ahí donde realmente está el hecho teatral. Bueno, en cuanto a los elementos del teatro, como para explicarlo de una manera gráfica, pues podría decirse que el primer elemento del teatro, para mí muy importante, es el actor, ¿cierto? Véase como elemento, obviamente no como un objeto, sino como el que a través de su cuerpo en el espacio va a integrar toda la puesta en escena. A ese actor le acompañan elementos como el vestuario, el maquillaje y la utilería, que son elementos de carácter como personal. El vestuario lo caracteriza, la utilería son las pequeñas cosas, objetos que él mismo maneja, y el maquillaje pues le va a ayudar a dar una transformación en el caso de que queramos ser el lobo de Caperucita Roja, por ejemplo, o si hay que maquillarse como la bestia del cuento de La Bella y la Bestia. Entonces serían a través del maquillaje, el vestuario y el elemento de la utilería una característica específica. La escenografía, que son los elementos grandes que manejan los actores, como mesas, sillas o los decorados enormes que hay, hacen parte también de los elementos del teatro, porque nos ayuda a entender en qué lugar transcurre la obra. Pero también la luz, que puede ser en este caso una iluminación a la luz del día, pero en el caso ya del teatro de sala, sería a la luz del teatro, también da una cierta atmósfera. Una luz azul me puede llevar a entender que es la noche, que está la luna, que estoy en el mar, que hay una escena de brujas. Y la luz amarilla me puede mostrar el sol, la esperanza, el día. La roja me puede mostrar la pasión, la sangre, el amor. Entonces la luz ayuda mucho también a la atmósfera, es un elemento del teatro muy importante. Otro elemento del teatro que construye también la puesta en escena es la música. La música, y en este caso entonces también entraríamos a hablar de que obviamente el teatro es un arte que lo componen las artes plásticas, la danza, la música, las artes visuales. Entonces la música entra también a ser parte de todo ese engranaje de la obra y le da, como quien dice, la atmósfera. Otro elemento, y para mí del más importante de los elementos del teatro, es el espectador, quien ya llega a ver toda la música, las luces, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, el actor, y el espacio escénico, que es otro elemento del teatro, el espacio en el cual se desarrolla, llega a ver la puesta en escena, y ya entre el actor, el espectador y todos esos elementos se logra la armonía teatral, y ahí encontramos unidos armónicamente los elementos del teatro. Cada lugar de esa gran esfera tiene una historia que contarnos, siendo las costumbres y la cultura de los pueblos los vestigios del paso del tiempo. Así que las diferentes danzas son el resultado de un largo proceso cultural por el que pasan los habitantes de un territorio. Cuando vemos la danza del Mapalé Sanjuanero de la Jota, estamos haciendo un breve repaso por la historia del país a través de una de sus manifestaciones culturales. Los orígenes de la danza en Colombia realmente no están especificados por la creación de Colombia, sino por los asentamientos indígenas. Realmente estos asentamientos se dieron desde la época hispánica y prehispánica más bien. Esos asentamientos lo que hacían era distinguir las comunidades étnicas que se organizaban por grupos y creaban bailes o rituales alrededor de alguna celebración o contar una historia que querían que quedara como parte de su remembranza en la comunidad indígena. Parte de esas historias era, por ejemplo, organizarse para crear una cosecha o recoger la cosecha, un matrimonio e incluso rituales de chamanes que hacían parte de todos los ritos que ellos tenían. Posteriormente, con la conquista, los españoles llegaron a nuestro país antes de que se crearan las fronteras y empezaron a traer danzas como polcas, como contradanzas, como pasillos, que fueron transformándose a raíz de la unión de las culturas indígena y española. Además de esa cultura indígena, los españoles también trajeron esclavos de África.
Estos esclavos también trajeron parte de sus orígenes folclóricos o dancísticos y también fueron fusionados con lo que los indígenas y los españoles traían. Por eso encontramos danzas de todo el mundo transformadas en Colombia y se diferencian en las diferentes regiones que tenemos nosotros en este momento determinadas. El estado actual de las danzas en Colombia se puede decir que se conserva bastante, sobre todo porque en las culturas de las regiones costeras, los niños, los jóvenes y los mismos adultos todavía realizan rituales, todavía realizan festividades en donde involucran las danzas. Por ejemplo, encontramos el mapalé, el congo, que fueron danzas que tienen un historial bastante amplio y que se arraigaron en estas comunidades. Hicieron fusión con los indígenas, con los españoles y que en este momento hacen representación de lo que es parte de la cultura latinoamericana, en especial la cultura colombiana. Tal es el caso, por ejemplo, de la cumbia, a la que se le da origen en Colombia directamente, pero que de alguna manera es una transformación que hicieron todas estas culturas indígena, española, africana y que dieron un asentamiento en la zona Caribe de Colombia. Al interior de nuestro país también encontramos danzas similares a las de la costa, precisamente porque la influencia africana que obviamente se daba por el asentamiento de esclavos y la utilización de estos, pues se fusionaron también en el interior, pero que por las características, por la idiosincrasia de estas regiones, también le dieron un vuelco y le hicieron cambios que le dan un aire diferente al que se vive en la costa. Tenemos que darle gran importancia a las danzas para nuestro país y en términos más grandes en el caso de nuestros orígenes. Las danzas son las que nos dan cuenta de tantas cosas que sucedieron alrededor de la conquista, alrededor precisamente de las colonizaciones en las diferentes regiones. Estas danzas son testimonio precisamente de los rituales, de las vivencias que tenían las comunidades y ahora que tenemos una influencia muy grande, que tenemos una heteroculturalidad en nuestro país, podemos decir que son los testigos de que tuvimos una vivencia y una trascendencia cultural diferente a lo que puede decirse hubiésemos tenido si no hubiéramos sido descubiertos por españoles. Al tomar una foto se deben de tener en cuenta muchos aspectos para que esta quede bien. Antes eran, por ejemplo, las sustancias que debían usarse, el tipo de placa metálica sobre la cual se iba a grabar la imagen o los mecanismos que tenían esas antiguas cámaras. Las cámaras automáticas modernas han simplificado todo el proceso, así que al apretar el botón para tomar la foto, un mecanismo interno congela un pedazo de tiempo para siempre. Esa fue la gran innovación de una cámara fotográfica. Hoy vamos a aprender a hacer el mecanismo del que nace la fotografía. Una cámara oscura, ese instrumento óptico que nos permite ver una imagen pero no grabarla sobre un sustrato. Veamos entonces la nota que nos trae Juan Esteban Jaramillo, donde aprenderás a hacer tu propia cámara oscura. Bueno, hoy en la nota de fotografía vamos a hacer una cámara oscura, lo que les hablé en la nota pasada, que era el mecanismo básico de la cámara fotográfica. Para hacer la cámara oscura necesitamos entonces un pliego de cartón paja, unas plantillas que son muy básicas y van a quedar en el sitio del parque educativo, un lápiz, un bisturí, una regla, pintura negra, un pincel grande, colbón, cinta negra, algo para hacer un hueco, puede ser un clavo o un tornillo, y un pedacito de papel aluminio. Lo primero que tenemos que hacer son las cajas que van a hacer la cámara oscura. Esta es la cámara oscura que ya teníamos hecha. Entonces, tenemos una plantilla que debemos pasarla al cartón paja. Vamos a tomar entonces la regla y el lápiz
y a dibujar la plantilla en el cartón paja. Tenemos que hacer dos cajas. Entonces, contamos en una de las esquinas del cartón paja, 20 centímetros hacia abajo, y trazamos una línea. Luego, en la otra esquina, trazamos otra línea perpendicular a la que acabamos de trazar. Y hacemos los cuatro lados de la caja, que serían de un tamaño de 10 centímetros. Entonces contamos 10. Bueno, aquí acabamos de hacer las dos cajas que vamos a necesitar para la cámara oscura. Esta primera plantilla corresponde a esta de acá, a esta que dibujé acá arriba, y esta es la de la cámara propiamente, porque la diferencia con respecto a la otra plantilla, es decir, con respecto a esta, es que esta tiene unas pestañas, y estas pestañas me van a permitir sostener el papel albanene, que es el que vamos a usar para proyectar la imagen. Y ya en esta otra cámara vamos a tener el visor. Ahora vamos a empezar a recortar las cajas que hicimos. Con el bisturí vamos a tener cuidado porque en las partes donde se pliega la caja vamos a coger con el bisturí muy suavemente sin romper el cartón. O sea, es decir, para hacer como un pliegue y que después sea más fácil doblar la caja. Entonces vamos a empezar con la caja de arriba. Ya que tenemos las cajas recortadas, falta hacer la parte de los pliegues que les había comentado. Porque en estos momentos si yo la voy a plegar, muy fácilmente se me quiebra o se me duela por el lado que no es. Entonces, cogemos la regla y muy suavemente como rosado, pasamos el bisturí por cada uno de los pliegues. Vamos a empezar a doblarlos. Vemos que el cartón paja no se quiebra, sino que se mantiene unido, y es la idea. Nos falta hacer este hueco, entonces cogemos el bisturí y abrimos un orificio. Ya que tenemos este armazón listo, cogemos el otro pedazo y aplicamos el mismo procedimiento.
Ya que tenemos todo armado, todo listo para armar, vamos a pintar de negro la parte interior de cada caja. Entonces, como esta caja la doblamos así, entonces lo que tenemos que pintar es el lado por el que nos rayamos. Luego de tener secas cada una de las partes que van a conformar la cámara oscura, empezamos a armarlas y a echar colbón en los pliegues que vamos a juntar. Entonces echamos colbón por acá y en estas partes. Fijándonos que quede muy bien ajustado en sus esquinas. Esto para que no entre ningún rayo de luz, que es la característica primordial de la cámara oscura. No puede entrar ningún rayo de luz porque si no, no se vería la imagen. Reforzamos las esquinas con la cinta negra, ubicándola en la mitad de toda la esquina, que nos quede para tapar la parte de arriba, la parte de un lado y la parte del otro. Luego de haberle aplicado la cinta aislante, procedemos a pegar el papel albanene sobre el lado contrario con colbón. Sobre este lado se va a proyectar la imagen. Cogemos un papel previamente recortado de 10 centímetros por 10 centímetros y lo ponemos que cubra todo el cuadro. Lo ponemos mirando hacia abajo para que haga presión y seque bien. Y juntamos los lados de la otra caja. Después de haber terminado de secarse la pintura y de haber pegado todas las partes, procedemos pues como a pintar cada una de las cajas como cada quien quiera. Nosotros las pintamos de negro porque es como más acorde a una cámara oscura, pues como al concepto de lo que es una cámara oscura. Entonces quedamos con dos partes. Una que es la cámara propiamente, es la que es más sencilla, que tiene solamente un orificio y un hueco grande. Y otra que es el visor, que es donde tenemos una parte que tiene el papel albanene y la otra donde tiene el visor donde vamos a poner el ojo. Entonces el funcionamiento de la cámara, así como está, ya se puede probar. Es simplemente poner el visor en la cámara. Y si observamos a través del visor, vamos a ver una imagen desenfocada. Para corregir esto o para cuadrarlo, necesitamos poner un pedazo de papel aluminio en el orificio de la cámara. Entonces, echamos colbón
y luego ponemos centrado el papel aluminio. A este papel aluminio le vamos a hacer un pequeño orificio por donde van a entrar los rayos de luz y van a proyectarse sobre el albaneno. Del tamaño del orificio depende de qué tan enfocada sea la imagen. Entonces, ya con el orificio listo, probamos nuestra cámara oscura. Y ya nos queda una imagen mucho más enfocada. Incluso aquí podemos ensayar el mecanismo de zoom de una imagen, porque si hacemos esto vamos a tener una imagen con un mayor nivel de zoom, como de, queda más cerquita. Y si la hacemos así vamos a tener una imagen más amplia. La imagen que se ve aquí aparece invertida porque los rayos que entran de la parte superior quedan en la parte inferior del papel albanel. Entonces, por eso la imagen se ve al revés. La semana pasada vimos lo importante que es estimular a los más pequeños en sus primeros meses. También tuvimos algunos consejos generales sobre la forma correcta de hacer una estimulación. Hoy vamos a aprender cómo estimular la motricidad fina de tu hijo con vinilos y papeles. Y también vamos a tener una actividad de rasgado y pegado de papel que ayuda al desarrollo del área del lenguaje. Veamos la nota en la que tenemos los ejercicios de estimulación para tu hijo. Hoy en nuestra sesión dedicada a los niños más pequeños, vamos a aprender cómo puedes estimular la motricidad fina de tu hijo con vinilos y papeles. También vamos a tener una actividad de rasgado y pegado de papel, que además ayuda al desarrollo del área del lenguaje. Ejercicio de estimulación plantar con vinilos para niños de 0 a 12 meses. Vas a necesitar un frasco de vinilo de cualquier color, un pincel, una hoja de blot, un paño para limpiar. Limpia las manos y los pies de tu bebé. Toma un pincel y úntale la planta de uno de los pies. Marca la hoja de blot con la huella del pie pintado. Repite el proceso con el otro pie. Haz un masaje moviendo el pincel de abajo hacia arriba en cada pie. Toma los dos pies del niño y golpea las plantas entre sí. Limpia cada uno de los pies y remueve toda la pintura que queda entre los pliegues de los dedos. Ejercicio de rasgado y pegado de papel para niños entre los 13 y 24 meses. Vas a necesitar un pliegue de cartulina blanca, papel globo de diferentes colores, pegamento. Muestra los diferentes papeles al niño haciendo énfasis en el nombre del color. Dale la indicación de que rasgue los papeles y los separe. Después de tener los papeles rasgados, dile que pegue un determinado color en la cartulina. Repite el proceso hasta llenar toda el área blanca. Qué triste que se nos haya llegado el tiempo de finalizar nuestro programa, pero esperamos que lo hayan disfrutado y hayan aprendido. Y Yure, cuéntame qué fue lo que más te gustó. Dani, lo que a mí más me llamó la atención y lo que más me gusta es la fotografía. Y ya que en el programa de hoy nos enseñaron cómo hacer nuestra cámara oscura. Y Dani, ¿a ti qué fue lo que te gustó? A mí me llamó mucho la atención lo de los niños, porque mira, pues cómo les untaban la pintura en sus manos y sus pies. Y ya con ellos, con sus gestos, demostraban si les gustaba o no. Bueno, pero esperamos que lo hayan disfrutado mucho y tomen en práctica todo esto que les estamos mostrando y que aprendan mucho de esto. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora aquí en Corpagua TV. Chao, chao.